acabe. La siguiente mañana, a las 6:30, justo cuando el amanecer se empezó a cruzar por los cielos. Sojiro caminaba hacia la escuela junto a Oko en una mañana bastante chill. Ya sabes, intenta no estar solo en la casa, ¿ok? Esa era la intención de ella, mantener a Sojiro seguro hasta que él se fuera de la mansión. Pero aún así, de fijo Alice ya se le sentó encima. La primera vez que vemos a Oko con bufanda. Creo que es la primera vez que vemos a Oko con bufanda. A Oko, bufanda suprema, sí. Demonios. Tengo sueño. ¿Qué demonios? ¿Por qué tenemos que ir a la escuela tan temprano? Oh, ahora que lo pienso, sí. ¿Quién demonios va a la escuela a las 6:30? Pareciera que estuviera hecha para tener dos partes. Yo no, yo tengo que ir a mi shift de 30 minutos para repartir unas cosas. Su ética de trabajo era un poquito muy fuerte para un estudiante que está a punto de hacer los exámenes finales. Dime tú, Aozaki, ¿no te estás esforzando demasiado? No necesitas seguirme. Por cierto, ¿dónde está el chat? No los veo. ¿Chat qué se me hicieron? No los veo aquí. ¿Dónde está el chat? Ah, ya los vi. Listo. Se me habían perdido el chat. Ya reaparecieron. Lo lamento, muchachos. Voy a hacerlos más pequeños, eso sí. ¿Dónde está el chat? Bienvenidos de vuelta, chat. Yo iba a esas horas solo cuando eran los viajes escolares. Okay. No me estoy preocupando por ti. Muy pronto podré dormir un poco más en el cuarto del consejo estudiantil una vez que acabemos con todo. Además, yo prometí que te iba a llevar a la entrada principal y planeo continuar con eso. Yo salí a las 6:30 para llegar a las 7. Tienes razón, yo creo que yo también me despertaba temprano. Pero internamente, Aoko estaba preocupada. ¿Qué trampas había puesto su compañera de cuarto para él? Ella no podía imaginar lo que Alice tenía planeado que pudiera ver aquí abajo en los bosques. Pero ella preferiría asegurarse que lamentarse. Lo menos que ella podía hacer era acompañar a Sojiro hasta la escuela. Al menos eso era lo que estaba firmemente comprometida. ¿Qué demonios con el bosque? Parece como si estuviera con un aura de hadas malvadas. Cualquier trampa que estuviera presente aquí, se podría encargar ella misma en el lugar. No tanto como encargarse de ellas, sino más bien destruirlas. Ya que esa era la fortaleza de Aoko. Oh, Aoko, destruir cosas, fortaleza. Demonios. Pero eso iba a ser más que suficiente para mantenerlo a él seguro, por ahora. Cuando salgas de la escuela, toda la esperanza que tenemos es que Alice haya tenido poco tiempo libre. Poco tiempo libre, Alice. Jamás. Ok. Si Alice estaba dispuesta a utilizar toda su energía en una nueva trampa después de que la primera había fallado, entonces ellos estaban muertos de todas formas. Pero Aoko estaba dispuesta a cruzar ese camino de ser necesario. Ahora que me acuerdo, Alice había dicho que daba como 4 días, ¿no? Le iba a dar 4 días como de paz y después de eso se lo iba a funar, yo creo. Todo dependía en qué tanto Alice odiara a Sojiro.
Algo tenía que ser más que suficiente para hacerla abandonar su orgullo como bruja. Algo que ella había protegido de forma tan, tan fuerte hasta ahora. Alice es una nit. No, creo que va a una... No me acuerdo el nombre de la monja, de la escuela, pero es como una escuela ahí toda prestigiosa, supermillonaria. Si ese iba a ser el caso, Aoko sabía que ella jamás iba a poder mantenerlo a salvo. De momento, esta protección 24/7 se había vuelto necesaria. Su carácter había llevado a la concentración de ahora, y entonces ella ignoraba el resto. Y este plan actual de ella era la mejor, o lo mejor que se le había ocurrido, y lo mejor para todos. Todos sabemos que los millonarios son medios nits. Oh, vaya. Por cierto, el único que no tiene una casa millonaria es Chiro. Ahora que lo pienso. Chiki, una casa toda millonaria. Aoko, casa millonaria. Chiki de cara Nukioka y también tiene bien un apartamento todo caca, pero al principio era de una casota. Ellos se fueron del estado de Konji. En conclusión, F por Shiro y la pobreza. Nada más se mantenían los dos de ellos en el área residencial. Y les tocaba bajar la colina. Aoko de vez en cuando veía a Sojiro. ¿En qué estás pensando? De riquillos, ¿no? Sí, es una de riquillos, no de millonarios como esta o la de Chiki. Bueno, es de... Es de la Onesa. Sorprendentemente, Sojiro vio a través de la pregunta y se dio cuenta del asunto más grande. ¿Cómo le estaba yendo a él acerca de lograr ganarse a Alice? En otras palabras, ¿cómo le va con el chipeo? De hecho, él había estado preguntándose a sí mismo esa misma pregunta. Igual pobre, Bones. De acuerdo, ay sí es cierto que nos dieron consejos. De acuerdo a su amigo, habían tres approaches básicos que él podía tomar. Uno era, el primero era. No me acuerdo cómo se llamaba este sujeto, pero no creo que haya dado buenos consejos. El camino más largo, pero el más natural. A los humanos les encanta cuando les pones atención a las mismas cosas que a ellos les gustan, justo como amigos. En otras palabras, debería concentrarse en los deseos de la otra persona para ganársela, en sus intereses. Era una opinión muy madura viniendo de Kinomi. Así se llamaba el muchacho, ok. Una opinión muy madura viniendo de Kinomi. Desafortunadamente, Sojiro no tenía la menor idea de qué le gustaba a Alice. Matar a Sojiro, ese es el pasatiempo. El pasatiempo de Alice es matar a Sojiro. De eso es de lo que tiene que llegar a hablarle. Easy. A ella parecía que le gustaba mucho la mansión. ¿Pero qué podía hacer él por ella? ¿Limpiarla? Allá lo agarraron. Ya lo agarraron de Meido. Se viene Chizuki Meido, chat. Chizuki Meido, se los digo de una. Chizuki Meido viene hacia acá. Él sintió que eso iba a tener el efecto reverso. Él tenía este sentimiento distintivo. Que ella no quería que él tocara nada apreciado para ella. El segundo approach era el método del pack sugerido por Acedia en el chat. Y es el método más rápido para que ella se enamore de ti. Y es la billetera, ok. El segundo método es la billetera, ok. Momento papucho con plata. Lástima que venimos del campo. Sí. プレゼントなんだよ、しずき君。
Ya sabes, Chizuki-kun, estoy hablando de regalos. Ok. Esto se refiere a manipular los sentimientos de alguien con un regalo muy caro. Para Sojiro, este le parecía su mejor alternativa. Chihiro es el que limpia y hace los deberes y a veces Sakura le ayuda. Pues sí. Le hace comida también. Este approach era el más fácil. Y él apreciaba la simplicidad. Sin embargo, él tenía las mismas preocupaciones que el primer método. Con nada más fallar un paso, entonces lo demás iba a fallar. Akiha no vale verga, Akiha Suprema sí. La otra opción es... bueno... Es el juego de espera y mira. Yo no lo entiendo por completo, pero... Ellos dicen que es... ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Ellos dicen que es muy difícil y que podría ser backfire. Atashi, ima otosareteru? Te ishiki sasecha dame nanda da yo. Atashi, tsukiatta ato de, are? Atashi otosareta to kizukaseru no ga joutou nanda toka. Demonios. Como digamos, nunca quieres que una chica tenga una epifanía o que te diga, "Oh, ahora me gusta." Es mejor cuando le cae de la nada y dice, oh, demonios, me gusta. Ese es el tercer método. Sojiro no entendía muy bien la idea básica, pero al final de todo era, no tientes la suerte. Él sabía que ese era un buen consejo. Él iba a tener que intentar de forma extremadamente dura para ponerse en el lado bueno de Alice. Hágale un sándwich. Y él sabía que este iba a ser un largo proceso. Sojiro se acordó de aquellos tiempos donde caminaba por los territorios de los zorros en las montañas. Porque hacemos una comparación entre Alice con zorros. Me están diciendo que Alice es una zorra. No lo sé. No lo sé, Chizuki. No lo sé. Él les dejaba comida en el suelo a los zorros. Y ellos llegaban por ella. Joseph Pisa, gracias por el follow. Bienvenido, muchacho. Aquello que se considera como una buena obra... No tengo aquí el coso. Creo que no lo tengo. Ahorita lo pongo. Ah, es que no lo activé. Ahora lo activo, chat. Tengo que activarlo, se me olvidó. Ahora lo activo. Pero si hay suficiente buena voluntad de un lado, entonces sin importar la buena voluntad, sería recíproca. Y se empezará a sentir como una obligación para el otro lado también. Esa era la clave, esa era la llave. ¿Quiere que lo fune jamás? Está bien. Pensaré en algo. De momento, haré lo que pueda. No te preocupes, Aozaki. Tomaré tus consejos de corazón. Sojiro parecía preparado para enfrentar las cosas de frente. Su respuesta no ayudó mucho a Oko y a sus preocupaciones. Por el contrario, ella se encontró más preocupada por su seguridad. Yes. Pobre Aoko, chat. Pobre Aoko. Opa, canción nueva. ¿Quién está hablando? Ok, no sé quién está hablando. ¿Estás buscando por una escoba? ¡Ay, le va a regalar una escoba! ¡No! Chizuki le va a regalar una escoba porque es una bruja. Dígame que no. Dígame que no. No le va a regalar una escoba, ¿verdad? No, no, no puede ser tan inteligente. ¿Estás buscando por una escoba? ¿Como las de la escuela?
Uy, traes una escoba barata. Así es, entre más barata, mejor. ¿Acaso no vives en un apartamento? ¿Por qué ocupas una escoba? Pues ya sabes, estoy pensando acerca de limpiar un poco. Y también ocupo unas bolsas de basura. No sé cómo se llama ella, pero me acuerdo que salía en la demo. Y también estuvo en el stream de principio de año. ¿No se supone que no tienes dinero o algo así? O sea, somos pobres. Le va a regular una escoba porque es una mujer. Demonios. Lo que sea. ¿Quieres utilizar mi escoba entonces? Yo te la prestaré. En realidad la ocupo para más de un día. Así que es mejor si yo compro la mía propia. De todas formas, siempre quise mi propia escoba. Las escobas son muy útiles de tenerlas, ¿sabes? Oh, ok, ok, Chizuki. Chat, la sonrisa de Chizuki tiene que ser de una u otra forma protegida. Este muchacho es demasiado inocente. Soyuro estaba de camino a su primer trabajo de medio tiempo después de la escuela. Eran las 4 de la tarde, 2 horas antes de su primer trabajo de medio tiempo. The Mad Bears. Ok. El chef principal del oso enojado a veces tenía problemas en mantener la contabilidad, por lo que hacía que los estudiantes trabajaran el día antes de exámenes. Así que Sojiro... Así que habían mandado a Sojiro a la casa temprano. Los tonos tienen más dinero que los Tosaka. Los tonos tienen demasiada plata. Y eso fue lo que sucedió. La interrupción en su horario normal era justo lo que él necesitaba. Normalmente él se hubiera encontrado con Aoko después de que se acabaron las clases. Y hubieran ido después del consejo estudiantil hacia la casa. Pero hoy, Sojiro le estaba preguntando a otros estudiantes que trabajaban con él acerca de otras tiendas y dónde comprar una escoba. Chat, ya compraron escobas ustedes. Espero que ya hayan comprado escobas, Chat. Pero, ¿qué está mal? ¿Qué tienes mal en la cabeza? ¿Sabes? La gente que viene del campo es demasiado rara. ¡Okita! De todas formas, ¿sabes? Ese lugar que está cerca de la escuela donde venden un ramen asqueroso. Solo ve ahí al final de la calle, hay una tienda que se llama Okita. Es mucho más barata que la tienda que queda al oeste de la estación del tren. Ok. Okita vende comida, cosas baratas. A esta chica le gusta Chizuki. Primero le estaba dando la escoba y ahora le está dando la bici. Usa mi bicicleta si quieres, no me importa. No la voy a necesitar hasta que se acaben los exámenes de todas formas. Los ojos de Sojiro se iluminaron al conocer a su salvador. Pero llevar la bicicleta montaña arriba hasta la mansión y con un paquete no iba a ser fácil. El Okita del chino. Agradezco mucho la oferta, pero creo que pasaré. Nos vemos en la escuela mañana. No, no, Chizuki, no. Diciéndole sus despedidas a su compañera, se dirigió a la tienda. Él ocupaba una muy barata y dura escoba de bambú. ¿Una escoba de bambú? Nunca he visto una escoba de bambú. Siempre son como de un palo baratón. Ok, ok. Bueno, chat, vamos a comprar una escoba. Misión escoba.
una escoba para el masculino. Alice regresó a su trabajo después de dormir un poco. Es la primera vez que vemos. Es la primera vez que vemos el lado de Alice. Anexo al estado de Konji había una librería. La librería, bueno, biblioteca. La biblioteca estaba completamente llena de libros que se los habían dado a su madre y después a ella. Este era el territorio de Alice, aquel al cual Aoko no se atrevía a entrar. Oh. Ok. Si la mansión era la cueva de una bruja, era donde estaban todas sus cosas. Ok, no. La mansión era como la bóveda de la bruja. Y la librería era donde tenía todos los cuentos de hadas que se habían perdido por generaciones. Nunca cedían, nunca. Era más que natural. Era un santuario natural para esta bruja joven. Aquí era donde ella comandaba a sus ploys para que hicieran lo que ella quisiera. O sea, está buscando algo para matar a Shizuki. ¿Cuánto dinero? Yes. Ella estaba buscando un libro en particular. Y entonces ella lo vio. El pack de Aoko. Después de levantar su cabeza, ella había encontrado la cosa más inusual. Sus elegantes pestañas se levantaron. Desde ese momento, ella sabía que había fallado en lograr lo que quería ese día. Ella, por el contrario, estaba forzada a ver estas cosas tan extrañas por el otro lado de la ventana. Va, que hay en Shizuki limpiando. Del otro lado está Shizuki limpiando. Porque siempre me ponen el cielo de Tsukihime. Cada vez que me ponen este cielo se parecía un montón al final de Ciel. Se parecía un montón al verdadero final de Ciel. Oh, bueno. Regresando a la gran mansión en la colina, no trajo nada para Sojiro. Él se despertó. Fue a su trabajo de medio tiempo. Comió el desayuno. Vio el pack de Alice y Aoko y después se fue a la escuela. Las clases vinieron y se fueron. Aún era extraño y nuevo estas cosas. Tener un día de clases dividido. Él se fue de la escuela, fue a su trabajo, se durmió, se despertó y también estudió para sus exámenes. Es como Hansel y Gretel, pero para cochinos, ¿qué? Una vida modesta para un hombre modesto. Él continuaba viviendo cada día de la misma forma, dando lo mejor de sí mismo, mientras esperaba cambiar su fortuna. Pero nada iba a cambiar. Aunque Aoko estuviera de su lado, frecuentemente era el caso. Ok, frecuentemente era el caso que Aoko estaba a su lado. O que Alice estaba haciendo una poción. Ay no, Alice lo quiere drogar. Alice quiere drogar a Shizuki. Van a drogar a Shizuki, chat. ¡Corre, muchacho! ¡Te van a drogar! No a las drogas. La primera eran algunas cosas que Aoko intentaba hacer para que él se sintiera mejor. Las otras era para mantenerlo simplemente a salvo, aunque él no lo apreciara. Y entonces un día, mientras que Sojiro se estaba sirviendo el té, y él se preocupaba por que su vida no cambiaba. Por cierto, su relación con Alice era la misma de siempre, pero había un cambio esta mañana. Él se estaba preparando un té negro en lugar de un té verde.
¿Cogérselo para el río? ¿Qué? ¿Qué, chat? ¿Qué? Aunque habían muchas clases diferentes de té en la cocina, para un newbie como Sojiro en el mundo del té, él no podía saber la diferencia. Se está tomando el té de Alice. Se va a tomar el té de Alice, chat. Oh, oh. Oh, oh. Naturalmente, sus habilidades para hacer el té eran limitadas. Oh, oh, tengo miedo. Creo que F. Alice y Aoko estaban sentadas. Las dos estaban comiendo en silencio. En lo que se refería al desayuno en esta casa, la descripción de los desayunos era simple. Eran dos tajadas de pan. Nada más se comen dos tajadas de pan. ¿Qué demonios? Muchachas, coman. Aoko cambiaba una que otra palabra con Alice y tomaba un poco de té. Y después se levantó de su asiento. Ya que era el descanso de invierno, la vida escolar de Alice era regresar a su cuarto y comer ahí, como normalmente lo hacía, mientras que Aoko se iba a la puerta principal con sus zapatos en mano, lista para la escuela. Alice come en el cuarto, chat. Alice come en el cuarto, para que lo sepan. Después de limpiar la mesa, Sojiro también iba a la puerta con Aoko. Ambos caminaban juntos hacia la escuela. Esa figura no se mantiene comiendo grasa. Ellos habían pasado 3 días juntos siguiendo esta simple rutina. ¿Alguna palabra de ya sabes quién? La escuela había terminado. Ok, ya estamos en ese... Al menos no somos como Chiqui. ¿Se acuerdan que Chiqui nunca iba a la escuela? Nosotros vamos a la escuela, pero después la skipeamos. O sea, el Nasu skipea la escuela. Ok. Aprecio la diferencia. La escuela había terminado y el atardecer había llegado. Sí, solo comemos pan. Solo comemos pan. ¿Qué demonios? Se pasaban la mantequilla para ponérsela al pan. So. El enemigo debe estar considerando hacer su próximo movimiento. ¿Ya sabes qué tipo de mago es? Su respuesta era exactamente la misma. Estaba Arihiko de Ida. Eso tiene razón, Asedia. Tiene mucha razón. Sin la mayor seña de rechazo, ella continuó masticando el pan y comiendo un poco de ensalada. So. Pan con ensalada, ok. Pan con ensalada, chat. Está a dieta, Aoko. Aoko está a dieta. Muy bien. Entonces, yo te ayudaré cuando los exámenes terminen. ¿Okay? Además, también tengo que ayudar a ese tonto a estudiar. No. La cara de Alice era amarga, como si quería dejar salir algo de su pecho. No me mires así. Tú también estás en el descanso de invierno. Puedes pasar todo el día trabajando, ¿no es así? Aoko, muchacha. Alice estaba de vacaciones y podía pasar todo su día trabajando como una maga, pero no quiere porque se la pasa de floja. Pero, por el contrario, había pasado todos los días en la biblioteca. Ella ni siquiera se estaba esforzando para encargarse de su oponente, como Aoko lo decía. ¿Alice? ¿Quítelo?
Alice, ¿me escuchas? Wakatteru. Konya kara sochi mo yaru kara. Sí, trabajaré en eso esta noche. Ella se levantó. ¿Qué era lo que molestaba a Alice? ¿Qué era lo que ella quería decir? Seguro que ya no quiere comer pan. ¿Qué había estado haciendo ella 2 horas antes? La joven bruja estaban volviendo a comerse el desayuno. ¿Va qué? ¿Por qué se estaban volviendo a comer el desayuno? La joven bruja tomó lo que le quedaba del desayuno y se fue, sin dar ninguna pista. Desayunaron y cenaron lo mismo. Se van a morir de hambre, chat. Por favor, que alguien les consiga un chiro. La secundaria Misaki era una escuela privada. Y, al igual que las otras, el descanso de invierno iniciaba antes que las escuelas públicas. La ceremonia de final del trimestre era a mitad de diciembre. Ok, y eso era un poco antes de que iniciara el próximo periodo. ¿Usted cree que mantener esos cuerpos es cosa fácil, no? Por supuesto, pero deberían de comer curry. Yo no sé, yo veía así él con buen cuerpo y comía curry, chat. Yo no lo sé. Esto era solo aquello. Esto solo se lograba si lograban pasar este obstáculo clásico, los cuales eran los exámenes finales. Pues sí. El radio continuaba durante la noche. También los termos para calentar el té. Tenían una cobija eléctrica para evitar el frío del invierno. El cuarto de Aoko me gusta mucho, chat. El cuarto de Aoko me agrada. Eso era todo lo que había hecho Aoko. Ella ocupaba asegurarse de que sus alrededores le iban a ayudar a estudiar toda la noche. Felicidades en sobrevivir tu primer día de exámenes. Se está hablando a sí misma. ¿Se está hablando a sí misma o está hablando con Shizuki? No tengo ni la menor idea. ¿Estás lista? ¿O estás listo? No sé. Para dejar tus viejos hábitos de estudiante y renacer como una nueva estudiante. Ok, es con Shizuki. Soyiro asintió honestamente. Después de regresar del trabajo, él se había encontrado con la maga, la cual él no esperaba que fuera un demonio. No se había encontrado con la maga, sino que se había encontrado con la demonio de la presidenta del consejo estudiantil, Aosaki. Un día antes, o un día y medio antes, el primer día de exámenes se había terminado. Y Sojiro, el cual estaba a punto de regresar a la mansión para poner su plan en práctica, pero entonces... Esta noche vas a ser mi prisionero. Aoko, muchacha. Tus notas son simplemente inaceptables. Así que cancela tu trabajo de medio tiempo de hoy. Cancela tu turno. Hay otros planes. Mana Transfer Chat. Llegó el momento. Ok. Oh, en sus manos tenía el primer examen de Sojiro. Oh no. ¿De qué habrá sido el primer examen? El señor Yamashiro lo había dicho sin ninguna duda.
Él apenas se acaba de transferir. No podemos esperar milagros. Pero le robó el examen al profe. A Oko, ladrona. Le robó el examen al profe. Pero ella le había quitado el examen. Así fue como Sojiro había terminado en el cuarto de Aoko. ¿Eso es legal? No, eso es completamente ilegal. Eso es completamente ilegal, chat. Eso no se puede hacer. ¿Qué me dice Arga? Si bien su situación era mucho, muy lejana de lo normal, al final del día, estaban haciendo lo que cualquier otra chica adolescente haría. Naturalmente, ella no se sentía a gusto dejando que el chico estuviera en su cuarto. ¿Opa? Pero de todas formas, sus notas eran tan malas que se tenían que hacer medidas desesperadas. Eso explica... Ah, ya se enojó, chat. 48 minutos para que Aoko se enojara. Nos tomó 48 minutos para ver a Aoko enojada, pero ya se enojó. Eso explicaba por qué su humor era peor que otros días. Su enojo era visible. Ocupo terminar con mis estudios primero. Entonces, ¿para qué lo invitó a Aoko? ¿Lo hubiera dejado en el ático? Huevona. Utiliza esa mesa por mientras. Aoko le dio la espalda y se sentó en su escritorio favorito. Por mientras, Sojiro estaba ahí en una mesa muy barata, de un vidrio muy barato. Aún no estoy acostumbrado a esto. Ah, no sabe lo que es una guitarra. Aozaki, ¿qué es esa cosa azul de allá? Es porno. Es porno azul. Sojiro se había encontrado una guitarra en una esquina. Es delgada y tiene un color azul intenso y también tiene tu nombre. ¿Existirán imágenes de Aoko tocando la guitarra? ¿Esto será un arma? Oh, no. Es un instrumento musical. Entiendo que nunca hayas visto uno eléctrico, pero debes haber visto una guitarra acústica en el cuarto de música. De todas formas, sigue hablando y te darás cuenta de si puedo o no utilizarla como un arma. Sojiro se dejó ir en la almohada. Él tenía problemas intentando suprimir su deseo de por qué eso era un arma o no. ¿Y tú? ¿Por qué estás en el hospital? Me golpearon con una guitarra, doctor. No juegues el papel de la víctima. Usualmente te comportas como un perro viejo y sordo. ¿Qué es lo que te pasa esta vez? De hecho, era Oko la que no comprendía. Sojiro no podía comprender qué era lo que lo estaba haciendo comportarse de esta forma. Ambos no tenían la menor idea de lo que estaba sucediendo. Son muy jóvenes, chat. Son muy jóvenes para entender lo que sucede. ¿Acaso será por la forma en que decoré mi cuarto? Oh, sí. Los muebles de aquí son muy diferentes a los del cuarto de dibujo. Así que comprendo por qué... Puede ser un poco raro. Me traje todo de mi casa, excepto la cama. Ya han pasado 2 años desde que me mudé aquí. Oh.
¿Quién le dio la cama? Imagino que ya era una cama que estaba aquí. Aunque ella no comprendía o había malinterpretado la verdadera razón por la cual Sojiro se encontraba nervioso, Aoko parecía estar satisfecha, ya que según ella había resuelto la ansiedad de Sojiro y había regresado a sus estudios. Ella pasaba a través de sus notas y sus libros de texto. No había ninguna entrada para un extranjero como él para interrumpir esta sesión de estudio a alta velocidad. Sojiro debe estar pensando en lo mismo que todos ustedes, chat. Repelida por su intensidad, ella regresó a la mesa. Ok. Este era un testamento de que Sojiro estaba teniendo todas sus necesidades completamente ignoradas. No, Sojiro. Lo ignoraron. 2 horas pasaron. Va, lo tuvo dentro del cuarto por 2 horas ignorándolo. Pobre muchacho. 2 horas habían pasado. Y justo cuando estaba... What the fuck? ¿Por qué siguió? No, te vuelves. Ok, no sé por qué siguió. Okay. No me dio ni chance de leer esta cabronada. Ok. 2 horas pasaron. Y justo cuando llegaron a ser las 11 de la noche, la velocidad de Aoko y su concentración empezó a irse. Viendo esta oportunidad, Sojiro tomó el momento para iniciar una conversación. Aozaki, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué sucede? Ok. ¿Quieres hacer mana transfer? Es lo que le va a preguntar. Ella continuó a través de las páginas. Me he dado cuenta de que tú y Ali se han estado comportando de forma extraña. ¿Siempre ha sido así? ¿Así es? ¿No es normal? No estoy seguro de cómo responder eso. Es que en la escuela la gente... What the fuck? ¿Qué está sucediendo? Ok, no sé por qué tiene ese turbo raro. Tiene un turbo rarísimo. No me deja terminar de leer. ¿Qué demonios? Right. No hay nada aquí raro puesto. ¿Siempre es así para ustedes? ¿Sí es normal? ¿No se ve normal? No estoy seguro de cómo responderlo. En la escuela... No tan auto. En la escuela la gente parece divertirse mientras comen juntos. Voy a grabar un momento. Y voy a regresarme. A ver si eso quita lo... Porque creo que es un auto bien extraño. Vamos a ver si eso lo quita. No te preocupes, no es por ti. Nosotras no hablamos durante las comidas. Aoko habló de forma calmada mientras aún se encontraba de espaldas. Bueno, es que se puede sentir mucha tensión. Yo pensaba que ustedes dos eran amigas. Sí, amigas que se quieren matar. Ella no lo confirmó, pero tampoco lo negó. Ella, aún así, estaba sorprendida por la decepción en el tono de voz de él. Bueno, no estás mal. Se puede volver bastante tenso. Yo creo que ya se arregló. No puedo recordar todas las veces que ella se ha puesto mezquina si tú tomas algo.
Y ayer ella estaba bastante particular acerca de la ensalada. Realmente no sé qué es lo que ella está pensando. Una sonrisa amarga estaba en el rostro de ella, mientras que continuó con las páginas del libro de texto. ¿Mescorín? ¿Mezquino? ¿Qué es eso? Tranquilo, o sea, yo tampoco sé lo que significa mezquino. ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Es un alucinógeno? ¿Qué? ¿Es un alucinógico alcaloide producido por un cactus? Esto, asumo que va más allá de tu alucinógeno promedio. Me pregunto para qué lo irá a hacer Alice. ¿Qué demonios? ¿Mezcalino? Entonces no era mezquino. Ok, mezcalino. Y con eso, ella cerró el libro de texto. Cambió su posición. Y volvió a verlo a él. Aoko tuvo a Sojiro encerrado aquí, chat, por 2 horas. Mientras ella nada más estudiaba. ¿Por qué no le dijo que llegaran 2 horas? ¡Qué demonios! Bueno, es momento de ponerte a ti a trabajar. No sé qué más estaba esperando yo, pero casi me desmayo cuando vi tus notas. Su tono era ligero, pero su mirada era pesada y estaba dirigida a Sojiro, el cual estaba sentado en el suelo. Literatura moderna, geografía, matemática y electrónica. Estaban esperando que alguien del campo le fuera bien en electrónica. ¿En la montaña en que vivía no había electricidad? Okay. Si no mejoran tus notas en los próximos 2 días, entonces tu descanso de invierno no tendrá ninguno. Y eso será más un problema para mí que para ti. No estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser peor. Ir a la escuela durante el descanso no me funciona a mí eso. Sojiro la corrigió de forma calmada. Se llama mezcalina y es utilizada por los chamanes en Latinoamérica para rituales espiritualistas. Ok. Para ti... Si tú tienes que ir a la escuela durante el descanso, ¿qué crees que me va a pasar a mí? Ya yo estoy emocionado por el descanso, chat. Ya yo estoy emocionado por lo que sea que van a hacer en el descanso. Todo lo que ella podía pensar era que sin importar qué tanto ella lo intentara o no, el señor Yamashiro iba a tener una muy molesta sonrisa. No le puedo permitir a ninguno de mis estudiantes fallar en ninguna clase, no mientras yo cuido. Si te pudiera golpear buenas notas de ti, lo haría. Afortunadamente para ti, tú tienes unas... circunstancias extenuantes. Más o menos eso podríamos decir. Así que solo por esta vez te dejaré pasar. Aoko, no todos estudian de la misma forma, Aoko. No a todos les funciona igual. Estudiar toda la noche normalmente es más que suficiente para que yo me prepare para los exámenes. Así que tú rápidamente... deberías alcanzar mi velocidad. No, Aoko, así no funciona. Chat, creo que Sojiro tiene una pregunta de la clase. La expresión de Sojiro parecía que preparaba una respuesta para sus declaraciones. ¿Anta me? ¿Kuro suru no wa watashi to anata? ¿Dochi da to omou?
Así que, por favor, ¿cuál de los dos piensas que va a tener un peo, una, lo va a tener más duro? ¿Tú o yo? Sojiro tenía el sentimiento de que iba a ser él, pero él de todas formas asintió lentamente. De nuevo. Probablemente esto le iba a tomar más esfuerzo a ella que a él. Y en cualquier caso, él sabía que no había forma de convencerla. Chat, vean a Oko al fondo. Vean a Oko al fondo, chat. Yo tendría miedo de estar en este cuarto. Lo lamento, porque tengas que hacer todo esto por mí. Sojiro movía su cabeza en señal de gratitud y que estaba dispuesto a trabajar. Yoroshi. Muy bien. Y no te preocupes, no soy un demonio como ellos dicen. Le tira un bimo en la cara. Ok, si al menos consigues 3 notas promedio, pasarás. Así que confío que probablemente puedas ir a la cama para las 3. Son las 11. 12, 1, 2. Lo va a poner a estudiar por 4 horas. Ella asintió con satisfacción. A gusto con su actitud estudiosa. Él tenía muchos obstáculos delante de él. Pero en ese sentido, tal vez él iba a poder ir más allá. Mancha la habitación de sangre, tiene razón, entonces lo tira por la ventana. ¿Qué era lo que yo estaba pensando? No, no puedo darme el lujo de ser suavecita contigo. Shizuki, déjame decirte esto de forma directa. Este es un acuerdo temporal. No es cualquier día que yo ofrezco estas lecciones privadas de uno a uno. Lecciones privadas de uno a uno con Aoko. Yo quiero, por favor. Esto va más allá de lo extraño. Es una excepción dentro de las excepciones. Así que no lo olvides. No lo sé, chat. No, no creo que sea una excepción. Yo creo que esta es una oportunidad para Shizuki. Ella hablaba más para sí misma que para él. Pero su expresión aún así estaba oscura. ¡Carillas! Lecciones privadas de Aoko se traducen a maltrato físico. Jamás, jamás. Eso era como estar con una mascota abandonada. Por alguna razón, en ese momento... Ella se acordó que había estado lloviendo el día que se conocieron. ¿Por qué estamos pensando en el día en que conocimos a Shizuki? Se viene el mana transfer. El tiempo pasaba. Justo como los granos caían del reloj. ¿No que iban a estudiar hasta las 3 de la mañana? Ya terminamos. Aoko se sirvió un poquito de té. Ella había perdido la cuenta de exactamente cuántas veces había tomado hasta ahora. Y solo tomó toda la noche a Ozaki. Sojiro continuó en lo que ella no había terminado. Aoko había utilizado todo de sí. En mantenerse despierta toda la noche. Pero también en pegarle gritos. Yo creo que Miguel tenía razón. Le pegaron a gritos a Sojiro desde las 11 hasta la hora que sea. Él se veía pálido e incómodo. Justo como se había visto durante toda la noche. Esa no se ve como la cara de alguien pálido e incómodo. Se ve como la cara de alguien confundido. Amakumite estaba, anta no koto. Así es.
Te he sobreestimado, Sojiro Shizuki. Dakara, jomete mo nani mo denai te. Vamos, Aosaki. Tú sabes, yo me pongo extraño cuando me dan esta clase de elogios. Se merece un pat en la cabeza. Ella estaba al final de su camino. Pero ella no podía evitar sentirse orgullosa de lo que había logrado aquí. Su falta de comprensión básica era impresionante. ¡Pobre muchacho! Déjenme mover esto aquí, a veces se atraviesan las caras. El headpad, ¿dónde está el headpad? Creo que no tengo el headpad aquí. Tengo un montón de cosas desactivadas, tengo que reactivarlas. Bueno, el pobre Sojiro no tenía, le hacía falta la comprensión básica. Sus habilidades eran aquellas de un estudiante de secundaria. O decir que sus habilidades eran como las de un estudiante de secundaria era ser generoso. Prepararlo a él para los exámenes era enseñarle acerca de conceptos e ideas que eran una pérdida de tiempo. La ruta de la memorización era su única esperanza para pasar. Todo lo que él había memorizado había colapsado como una casa de cartas por todo lo que a ella le importaba. Así que siempre y cuando se acordara durante el examen, iba a ser bueno. Asumiendo que él tenía la capacidad de ser un buen estudiante en primer lugar, fue un error para ella. Tomó toda la noche nada más para cubrir el contenido de los 4 exámenes. Ah, bueno, estudiaron bastante, chat. Si lograron cubrir todo lo de los 4 exámenes, yo digo que funcionó. Aprecio tu esfuerzo, pero tomas demasiado tiempo memorizando la nueva información. Por favor. Estoy más acostumbrado a aprender cosas con mi cuerpo que con mi cabeza. Esa es una declaración. No me convencen de lo contrario. Aoko dejó salir un suspiro. Naturalmente, en la montaña, las habilidades físicas superan a las intelectuales, pero aún así. Pero de todas formas, al menos ahora, deberías tener la información suficiente para satisfacer a Yamashiro. Ya lo agarraron de Meido. ¿Me puedes servir un poquito de té? Sojiro se levantó de forma obediente mientras que Aoko se estiraba. Ella aparentemente había comprado muchas bolsas de té, así que habían demasiadas para usar. ¡Demonios! Esto es un desperdicio. Le enseñaron a usar su cuerpo antes que su cabeza. ¿Cuál cabeza, Acedia? Él hablaba para sí mismo, para que ella no lo escuchara. Él de alguna forma se encontraba feliz de verla a ella cansada después de toda la lección de toda la noche. Nunca le pasó por la cabeza que el exceso de bolsitas de té hayan sido una compra indulgente, sino que era una compra intencional para poder atravesar toda la noche. Entonces Aoko tuvo una expresión bastante relajada mientras lo veía a él ahí, inocente, tranquilito. No está mal, pero también tal vez le debería enseñar a hacer té con hojitas. Lo quiere entrenar para hacer Meido, chat. Les aseguro,
Sojiro va a terminar de Meido, de Aosaki y de Alice. Te los aseguro. Como si hubiera escuchado su monólogo interno, Sojiro se lo dijo a la cara. ¿Realmente hace alguna diferencia? Pues sí, mucha. Literalmente le leyó la mente. Nada más le hace falta la falda. Le damos la falda de Mappo. Aunque honestamente no me importa. Alice es la que es bastante picky acerca de su té. Eso me recuerda, Sojiro. ¿Cómo te va con Alice? Aoko se levantó de forma alegre de la mesa que se encontraba cubierta de libros de texto y notas. Sojiro veía una pizca de resentimiento en sus ojos. ¿Dónde hay una pizca de resentimiento en estos ojos? Vean esa carita. Vean esa carita y díganme que ahí hay un resentimiento. Ahí hay cero resentimiento, chat. Yo no sé qué está viendo Sojiro, pero Sojiro está ciego. Nada más nos vemos durante la cena y tú sabes cómo va eso. Honestamente, no sé si yo debería molestarme en que nos llevemos bien. En serio, y yo que pensaba que tú tenías toda la motivación para actuar de forma correcta. No es como que tú le tengas miedo. Y además, ella está buscando cualquier razón para patearte de aquí. Suena como una gran razón si me lo preguntas a mí. ¿Estás segura acerca de eso? Porque para mí, siento que estamos como tú y yo antes de lo del parque de diversiones. ¿Cómo es eso una buena razón? Mi punto es que no hay ninguna hostilidad entre ustedes dos, ¿no es así? Es una relación de un solo lado, pero eso no es malo, considerando la forma en que... considerando que estamos hablando de Alice. Tú tendrás una oportunidad siempre y cuando ella no encuentre una razón para estar molesta acerca de ti. Ella responde de forma rápida a la hostilidad y sus enemigos terminan destruyéndose a sí mismos. Esas palabras habían confundido a Sojiro aún más. Aoko quiere la ruta con Alice, yo estoy de acuerdo. Una vez que tú comprendas eso, va a ser muy simple. Excepto que... ponerlo en práctica era una historia completamente diferente. Suena como una situación bastante difícil, Aosaki. Él llevó el té a la mesa mientras hablaban. Aoko tomó el de ella y tomó un traguito para dejar ir el cansancio. Aoko le tiene ganas a Alice y quiere un trío. ¡Demonios! Pero creo que estás de acuerdo con la idea de Acedia, eso es. El problema que yo tengo es que mi conocimiento de Alice Konji termina con su nombre. Ocupamos darle el pack, chat. Si le damos el pack a Chizuki de Alice, todo va a cambiar. Él siguió lo que estaba haciendo Aoko y también tomó un traguito. Esto... su taza de té no era más que agua caliente.
¿Quieres saber algo de ella? Deme las medidas. Aoko lo veía, Aoko lo analizaba mientras se sentaba. La mayoría de los chicos se hubieran quedado captivados por su mirada en aquel momento. No, creo que yo se lo debería de preguntar. Así que la ignoró. Y vio de frente como si estuviera hablando directamente con Alice. Muy bien. Si tú lo quieres hacer a tu forma, entonces todo bien. Hablando de eso, ¿qué fue exactamente lo que le dijiste a ella en el cuarto de invitados? Yo sé que yo y ella tenemos un acuerdo, pero nunca se sabe qué es lo que alguien haría para ignorar a un visitante durante medio día. Él pensó de vuelta a ese momento. Él nada más podía recordar dos o tres palabras que había intercambiado con Alice antes de despertar. Él no se acordaba de la conversación por completo o que hubiera algo especial. Después de todo, Aoko es una chismosa. Aoko es una chismosa. Vean esa cara acá. Esa cara es la cara de una chismosa. Es como, ey, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dígame. ¿Qué le dijo? Dígame. Chismosa. ¿Qué le dijiste que causó ese efecto en ella? Aoko quería respuestas. Sojiro no estaba seguro de qué decir. Él no sabía si la interacción con Alice había sido especial o sagrada. Hay dos tsunderes y un tumor. Demonios, Kat. ¿Cómo va, muchacho? La pregunta era, ¿por qué le preocupaba? Vamos, dímelo. Estoy seguro que te mueres por contarlo. Ella estaba cada vez más cerca con su sonrisilla. Me imagino a Aoko toda pegada de Chizuki. Dígame. No parecía que Sojiro se iba a poder mantener en silencio por más tiempo. Y eventualmente, él se dio cuenta de que Aoko Aosaki era propensa a los chismes. Este camarógrafo. El camarógrafo, demonios. Supongo que no te puedo decir de lo que hablamos. Pero te puedo decir que ella no estaba comportándose como tú ahora. Después de lo extremadamente estricta que fuiste antes, no esperaba que fueras tan amigable. Él la vio directamente a los ojos mientras que hablaba. Eso echó a Aoko hacia atrás en pánico. Creo que es la primera vez que vemos esa cara de Aoko. Ahora que él lo había dicho, ella se dio cuenta de que sus cuerpos estaban prácticamente tocándose. No le dije que una vez fui camarógrafo hace unos años. Fue para grabar Tsukihime, para grabar Mahou Tsukai ese día. Así que te diste cuenta. No es como que esté utilizando el método más efectivo para romperte. Sí, por supuesto. ¿Qué me dices, Six? Tumor que habla. Demonios. ¡Vaca! Literalmente, solo hizo falta el vaca.
vaca, Chizuki! Y lo tira por la ventana. Además, el momento en que tú te alejes de mi lado es el momento en que todo se rompe. Aoko se levantó. Así es, no me había sentido tan concentrado en años. Qué lástima que esta era una excepción entre excepciones. Ojo, lástima que esto era una excepción entre excepciones. Y Aoko lo ve con esa mirada. Yo creo que no era una excepción, chat. Yo creo que no era una excepción. Pero mírate, Sojiro. Antes de tiempo veremos cómo te estará bien, cómo te estará yendo con tus exámenes y con tu relación con Alice. Todo te irá bien. Así será, Osaki. No te preocupes. ¡Ah! Su respuesta tan cool la tomó con la guardia abajo. Y por un momento ella se quedó sin palabras. Ella lo estaba diciendo de forma sarcástica. Y aún así, él le respondió con una tibia, con una cálida sonrisa. Voy a cambiar mi estrategia. El primer paso será interactuar con ella directamente. No te puedes mantener enojado por siempre. Aoko permanecía en un estado de shock en silencio, mientras que él se levantó. Ella no podía evitar sentir un respeto hacia él y su nueva confianza y competencia. Va a ir a hablar con Alice o no, ya lo van a matar. Tú tienes una reunión del consejo estudiantil después de clases, ¿no es así? Él estaba en lo correcto. Era la última reunión antes del descanso de invierno. Normalmente, ellos hubieran esperado que se acabara la reunión y hubiera ido a su trabajo de medio tiempo. Esto era parte del plan de Aoko para hacer que Alice y él no estuvieran juntos, solos, en la mansión. Espera un momento. ¿Planeas ir cara a cara con Alice? Lo haces ver como si vamos a pelear. Yo no podría, ni siquiera tengo una oportunidad contra ella. Su respuesta tenía completo sentido. Pero opino que si tú estás ahí, Aozaki, las cosas no irán bien. Así que apreciaría que te tomes tu tiempo con Tobimaru hoy. ¿Ponki? Chat, estamos viendo a un hombre muerto. Nada más no se lo han dicho, pero estamos viendo a un hombre muerto, chat. ¿Estás hablando en serio? Él sintió que lo ponían a prueba, pero de todas formas asintió. Sabiendo qué tan grave era realmente la situación, Aoko no estaba segura de cómo responder a estas preocupaciones. La luz de la mañana atravesó la ventana y puso un contraste entre ambos. ¿Quién estaba bajo la luz? ¿Quién estaba bajo la oscuridad? No era necesario decirlo. El silencio duró solo por un breve momento. Y entonces ella dijo mientras lo miraba. Muy bien, entonces no te detendré. Eso era todo. Su tono era seco. No era relevante. ¿En serio no estás enojada, Aozaki? それで何か考えはあるの?下手な考えは通じないわよ、あの子には。
No fue exactamente lo que dijo en japonés. En japonés dijo Betsuni, que es como no realmente. Y lo tradujeron a sí, por supuesto que sí. Vamos a irnos con lo que dijeron en japonés. Betsuni, no realmente. Pero, ¿qué clase de plan tienes? Imagino que vas a tener un buen plan de ataque. Tsujiro frunció el ceño en un profundo pensamiento. Él sabía que iba a ser difícil acercarse a ella y hablarle a solas. De hecho, se sentía imposible. Los regalos nunca van a fallar. La sabiduría en la voz de Konomi llegó a él desde el pasado. Además, Konomi se había referido a Oko como una perla de sabiduría. Pero Tsujiro había tenido la distinta impresión de que él estaba intentando comprarle regalos a Oko. No sé qué cosas le gustan a Alice. Probablemente no tenemos nada en común. Tsujiro cruzó sus brazos. En otras palabras, no tienen ningún plan. Así es, pero no quiero pensar mucho en esto tampoco. No es como si yo le vaya a explicar las cosas a ella y de la nada ella va a comprender. Me refiero a... Estoy seguro que por mientras Alice está escuchando al otro lado de la puerta. Él estaba intentando buscar algo concreto entre sus pensamientos. Pero no pasó mucho tiempo en sus pensamientos. Simplemente asintió y concluyó. Lo más importante es si a mí me gusta ella o no, ¿opa? Él articuló aquello que iba a ser muy difícil de decir con una sorprendente... de una forma calmada o... Calmado de forma sorprendente. Ese ciertamente era un prerequisito para alcanzar lo que él quería. Él no tenía ninguna esperanza para hacer que ella apreciara sus palabras. O actos de una expectativa de algo recíproco. Él simplemente deseaba conocerla mejor. Ya que le gustaba. Le gustaba. Eso era honesto. Esa era su intención. Era la pureza de su corazón. Demonios. Inu, gracias por el raid. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a la historia de confesión de Shizuki con Alice. Tomen un asiento. Gracias, Inu. Pero estaba en el mejor de sus intereses que esto no fuera la historia. Cálculos, compromisos, egoísmo, conflicto. Primera vez que veo este modelo nuevo. ¿Primera vez? Vea qué guapetón, Inu. La pureza que muchas veces le causaba irritación a las personas que creían que los morales iban en contra de la naturaleza humana. O en cambio... Las personas que inevitablemente eran forzadas a creer. Aoko caminó en silencio, sin responder a lo que Tsujiro había dicho. Su largo cabello... cabello, óigame a mí. Su largo cabello iba de lado a lado. Ozaki. Vale, ¿va a dejar solo en el cuarto de ella? ¿O lo va a echar de una patada? Viendo su extraña forma de actuar, él la llamó. Sin embargo, ella estaba abriendo la puerta y yéndose. ¿Qué? Voy a ir a darme una ducha. Tú, vete a tu cuarto. Sus palabras no tenían nada de expresividad. En su confusión, Tsujiro simplemente asintió. Sí, pero... ¿No estás enojado, Aozaki?
Muy bien. Pero, ¿en serio no estás enojada? ¿Cuántas veces le hemos preguntado a Aoko si está enojada hoy? Ese es el secreto de Aoko. Siempre está enojada. La emoción regresó a su rostro mientras él hablaba. No era esa irritación típica. Ok, sí está enojada un poco. Pero no me gustaría discutir el porqué. El pobre de Sojiro no se había dado cuenta de la razón. Ella simplemente lo miró y por un instante él fue testigo de la emoción en su rostro, una que nunca había visto. Lo van a matar. Nos vemos. Puede que esta sea la última vez que nos encontremos, así que te debería de decir adiós. Tomas a Alice muy a la ligera, ¿sabes? Esa es tu fortaleza, pero para nosotros es veneno puro. La puerta se cerró y ella se fue. Sus pasos eran audibles desde el otro lado de la pared. El corredor probablemente estaba muy frío, pero Aoko parecía haber caminado de forma muy cómoda. Ok, justo yo estaba pensando eso. Yo estaba pensando por qué Aoko lo estaba dejando quedarse en el cuarto. Me parecía súper extraño. ¡Ey! ¡Detente! ¿Por qué soy yo la que se va primero? Esto está al revés. Este es mi cuarto. Vete de aquí. Aoko lo hizo sacado de una patada de su cuarto. ¡Demonios, Aoko! Y cerró la puerta. El corredor no estaba tan frío como él esperaba. No estaba tan mal como un congelador, al menos. Sojiro, muchacho. Thank you.